Yo creo que nosotros podemos hacer más de lo que hemos hecho hoy. Y cuando digo hoy, no me estoy refiriendo al día de hoy, sino todo lo que hemos construido en estos últimos 28 años. El pueblo no puede seguir siendo el ganado de chuta para elegir a su próximo verdugo de turno, porque es posible romper esa cadena. Y es posible hacer economía y que el pueblo se beneficie. Y es posible que haya crecimiento económico y que el pueblo tenga vida digna. Y es posible que haya riqueza en el país y que el pueblo tenga lo que necesita: salario, trabajo, vivienda, educación. Cuando nos unimos, somos capaces de poner orden. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Que la lucha nuestra, que ha sido toda, ahora también la combinemos con la lucha del voto. Que tengamos diputados, alcaldes, representantes. ¿Y por qué no podemos llegar a la presidencia? ¿Y por qué no podemos administrar los recursos del Estado? ¿Y por qué no podemos hacer justicia para nosotros y para la mayoría del pueblo? Con esa visión, a pelear la jubilación especial, porque somos los únicos que no tenemos la jubilación especial, somos nosotros que trabajamos la construcción. Vamos a aportar una larga espacio por nosotros, que lucha para nosotros. ¿Ah? Damos la oportunidad y nos roban, nada. Vamos a darle la oportunidad a los que vienen de abajo también. Vamos a darle la oportunidad a este que viene luchando con nosotros de abajo, de abajo, para ver si él puede lograr algo con este país, porque legalmente este país va a cuesta abajo. En lo que estamos, vamos a ser positivos, vamos a darle la oportunidad al hombre, porque viene de cerro, de abajo, conoce el problema de nosotros, más que cualquiera de afuera, que siempre tuvo una corbata, no creo que lo conozca más que él. Hay un elegido y es el pueblo, se llama Saúl Méndez, señores. ¡Aplausos para!